Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica, hoy lunes 9 de julio de 2012, aquí estamos en su televisión por internet, rompeviento.tv. Pues hoy vamos a compartir con ustedes tres temas, básicamente la semana pasada, pues por la misma dinámica de las elecciones ya no alcanzamos a ver por lo menos dos temas que yo sí quería compartir con ustedes y que no quiero soltar el dedo del renglón, no tanto porque uno sea necio o terco, que a lo mejor pues sí lo somos, pero básicamente porque me parece ser que esto no solo habría que verlo por las cuestiones que pasan por las elecciones. Hay una frase que leí en esta semana que me parece muy, muy propia para los tiempos que estamos viviendo, que aunque uno no siempre piense en política, la política siempre está pensando en uno. Entonces me parece ser que es interesante que veamos lo que pasa en México, pero también lo que veamos lo que pasa tras bambalinas fuera del país y obviamente darle todo este contexto porque ya sabemos que muchas de las cosas que nos suceden, que nos afectan, no necesariamente se generan aquí en México, sino que se generan tras bambalinas, a veces en la frontera y a veces aquí mismo. El día de hoy entonces vamos a tratar con ustedes tres temas, por supuesto seguir hablando de las elecciones políticas, de las elecciones presidenciales que se tuvieron aquí en México este inicio del mes de julio. También queremos compartir con ustedes lo de la venta de la cervecería Modelo, que comentábamos la semana pasada, pues ya cada vez tenemos menos cervezas mexicanas, al igual que tantas y tantas cosas que cada vez importamos y cada vez producimos muchísimo menos. Y por supuesto, me parecería ser interesante, quiero proponerles que también tratemos el tema de Paraguay, porque, insisto, no son casos aislados. El caso mexicano, las elecciones de México, no es un evento, digamos, que no interese fuera de nuestras fronteras y tampoco lo que suceda fuera de nosotros, pues nos tendría que pasar de noche. Son eventos interconectados, el propio triunfo de Peña Nieto, como se lo están vendiendo ahora, digamos, el golpe de Estado institucional que le dieron a Fernando Lugo en Paraguay, a mí me parece que son cosas absolutamente relacionadas que nos llevan en todo este proceso de globalización, pues a pensarle, a reflexionar y que nosotros veamos la necesidad de que cada vez, como diría por ahí alguna canción de Joaquín Sabina, seamos menos uno, seamos menos tú, seamos menos yo y seamos cada vez pues más nosotros, que finalmente en la colectividad y en la organización es como tendríamos las mayores posibilidades de que cada vez nos sigan dando este tipo de golpes, que pues cuál sería la gran diferencia que tendríamos con las elecciones del 2006. Yo también quisiera comparar este evento pues con aquella parodia del burro que le llevan por delante la zanahoria, que lo llevan digamos con una caña de pescar. Y obviamente el burro, por más que camine, nunca va a alcanzar la zanahoria. ¿Será que ese es nuestro destino? Ojalá y que no, ojalá ustedes opinen que no, que podemos cambiar la historia como es la propuesta de Rompeviento y que hagamos una serie de cosas, no a lo loco, digamos, no desorganizadas. Habría que hacer cosas que son necesarias, pero muchas veces no son suficientes. Y aquí lo interesante es que hagamos las cosas necesarias y suficientes. Vamos a hacer un video y quiero compartir con ustedes, la semana pasada se cumplieron 25 años de que Salvador Flores, Chava Flores, mejor conocido en México, que fue un gran compositor, un gran cronista de la ciudad. ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no se sabe alguna letra de Chava Flores? Pues la interesada, Sábado Distrito Federal, Mi México de ayer, y tantas canciones que compuso Chava Flores y que hoy, digamos, en aras de rendirle un tributo y con el contexto que estamos viviendo, pues los invito a ver este video de Chava Flores, a ver qué les parece. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con 1 millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. sueñas un hada y ya no debes nada, tu casa está pagada, ya no hay que trabajar, ya está ganada la copa en la olimpiada, soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago, pero eso sí, mañana voy a ir, pero eso sí, mañana sí te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¿Qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Te faltan niños para poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos, pero eso sí, mañana te lo doy, pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? Pues, ¿qué les pareció este video de Chava Flores, con la letra de Chava Flores, adaptado por alguna persona por ahí que nos hizo el gran favor, pues, de ponerle una serie de fotografías que hablan por sí misma, además, pues, de la letra que nos habla el famosísimo Chava Flores, de qué le tiramos cuando le soñamos? Bien, pues acabamos de vivir, estamos en el proceso de elecciones, en lo que alguien llamaría la modernización del fraude electoral. Aquí lo que nos llama la atención es el cinismo con que se comportan las autoridades aquí en México. Por ejemplo, pues ahí está Valdés ahorita vendiéndonos la idea de que estas fueron unas elecciones ejemplares y limpias. ¿Será que realmente fueron ejemplares y limpias? ¿Cuántas deficiencias, cuántas lagunas de la ley en la materia que tenemos aquí en México? ¿Y cómo hemos visto ahora sí, en todo su esplendor, la mafia institucionalizada de los partidos políticos y el chiquero, que es la política nacional? Pues, ¿qué partido se escapa de esto? No va en ninguno de ellos, ¿no? Ahí podríamos hablar del PAN, del PRD, de los partidos satélites, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo interesante es que de lo que se ha documentado, al menos en el 54.5% de las casillas hubo ahí irregularidades. Esto quiere decir que estamos hablando de más de 78,000 paquetes en igual número de casillas. Y qué decir que, por ejemplo, en el caso de los senadores y en el caso de los diputados, pues estos porcentajes más o menos pues van por ahí de un 61 o de un 60% en donde hubo irregularidades, insisto, documentadas. Aquí es interesante ver, insisto, hace rato que mencionábamos las cosas necesarias pero no suficientes. Me parece ser que esta parte del proceso no es la trascendental, me parece ser que lo más importante es lo que estuvo antes y después de todas las elecciones. Ahí habría que ver nada más si nosotros permanecemos como una ciudadanía callada, como una ciudadanía agachada, que obviamente ya por ahí Julio Hernández comentaba en alguna de sus columnas del Astillero que si todavía tenemos el síndrome de la conquista. A mí me parece ser que no, que México podría despertar, México podría habituarse a otra serie de situaciones y no pensar que el destino que tenemos pues ya nos fue designado desde arriba, asignado más bien desde arriba. Aquí está, por ejemplo, el gran caso de Soriana, ¿no? Como en algún momento hubo el Pemex Gate, los amigos de Fox, pues ahora tenemos el caso de Soriana, en donde pues ya sabemos que ahí, pues como dirían algunas de las caricaturas que estuvieron circulando esta semana en algunos diarios nacionales del sufragio efectivo, pasamos al sufragio, pero ya no en efectivo, sino digamos a los monederos electrónicos, a los monederos de Soriana, en donde pues ahí supuestamente con vales de despensa pues nos estuvieron comprando el voto, bien sea por la fotografía del teléfono celular o bien porque, tal como se ha documentado, en algunas ocasiones pues hubo niños que acompañaron pues a los adultos para que les mostraran dónde votaron, y esa digamos era una de las cuestiones que así se comprobó que se había votado por el PRI. También está el escándalo del Monex, en donde pues muy probablemente en los próximos días, semanas, esperemos que no meses, ya por ahí hablaba el Tribunal Electoral que todos estos escándalos del Monex y de Soriana tardarían al menos 3 meses en dilucidarse, digamos, en echarse adelante. Y en 3 meses pues únicamente va a quedar como el anecdotario, ¿no? El mismo Jorge Cepeda Patterson, en su columna de ayer en El Universal, hablaba de que pues había noticias buenas y malas. Obviamente buenas en el sentido de que se estuvieron documentando toda una serie de irregularidades, pero también pues una serie de situaciones que nos hacen ver que casi lo que ya sucedió en esta elección pues ya, ahora sí que golpe dado ni Dios lo quita, como dirían en algunos dichos por ahí populares, ¿no? Tenemos el caso de Soriana, en donde pues por ahí algunas columnas hablaban de 1.250 millones de pesos, y hay también ya documentaciones, por ejemplo en el mismo programa de Aristegui que pasó la semana anterior, se hablaba hasta de 2.500 millones de pesos que se estuvieron por ahí en contratos que se tuvieron de diversos gobiernos de los estados de la República y gobiernos municipales con Soriana. Eso tan solo, digamos, en lo que fue este año 2012, pero que si nosotros le sumamos, digamos, lo que vieron en años anteriores, por ejemplo desde 2006, 2008, esta cifra pudiera subir pues por lo menos 3 veces más, es decir, a 6,000 millones de pesos, una cantidad realmente escandalosa y que pues nos debería llamar la atención, porque por un lado pues obviamente se rebasan los gastos de campaña por muchísimo, y por otro lado la supuesta compra de votos, eso por sí mismo constituye un delito electoral. ¿Pero qué van a hacer estas instancias que ya que han documentado? ¿Qué va a hacer la izquierda? ¿Cómo vamos a estar nosotros como sociedad y todo eso? Vamos a comentarlo esto después de este video que les tenemos aquí de Mercedes Sosa a propósito de las movilizaciones estudiantiles, de las movilizaciones del 132. Esta canción que ustedes van a ver con Mercedes Sosa se llama Me Gustan los Estudiantes, es una composición de Violeta Parra y que está, digamos, está documentada, o por lo menos fotográficamente, con algunas escenas de Chile, que desde ahí es otro país muy hermano del que pues no necesariamente tenemos que aprender las cosas capitalistas, sino también las cosas que tienen que ver con la lucha ciudadana. A ver qué les parece este video. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que samba y samba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. ¿Qué les pareció este video? Pues aquí en México me parece que también tendríamos grandes lecciones que aportar a la humanidad en cuestiones de lucha social. Entonces ojalá no nos quedamos con la idea de que somos un pueblo agachón, que somos un pueblo conformista, ni mucho menos. Obviamente, pues cada segmento poblacional seguramente tiene sus ritmos, pero esperemos que con alternativas como esta, de esa de televisión, con mayores ejercicios de reflexión y de concienciación, empecemos a ver que no necesariamente tenemos que tener un destino televisivo. Imagínense ustedes, hace rato que mencionaba yo de cantidades, 2.294 millones de pesos con gobiernos estatales y Soriana, pues ahí está Nuevo León, Sinaloa, Durango, Coahuila, por supuestísimo ahí el Estado de México y Veracruz, que hicieron sus licitaciones con Soriana, pues ahora sí que vía express, y además, curiosamente, a contrapelo de lo que marcan los reglamentos y los estatutos hacendarios, en donde tendría que haber pues tres, digamos, proveedores, pues ahí la que participaba, digamos, en estas licitaciones era únicamente Soriana. Entonces, ¿cómo vemos el panorama, no? ¿Cómo vemos aquí el panorama con los partidos políticos? Pues tenemos el caso del Partido Acción Nacional, ¿no? Es interesante, habrá que reflexionar que muy probablemente, o digamos, quizás la tirada que se tenga desde las cúpulas del Partido Acción Nacional y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional es repetir el escenario del 2006. Si ustedes recuerdan, cuando supuestamente gana Felipe Calderón la presidencia de la República, pues toma posesión gracias al papel que hizo ahí el Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI, que le permite llegar, así fuese por la puerta trasera, a tomar el poder. Recordemos que en ese entonces las cosas estaban muy crispadas, hubo cierto segmento del PRD que no permitía que Calderón llegara a tomar posesión, y ahora podemos ver algo similar. ¿Qué pasaría, digamos, si ahora el PRD vuelve a ponerse en esa posición, pero ahora, digamos, el que va a llegar es Peña Nieto, que muy probablemente el PAN pueda actuar como un partido bisagra? Y eso hay muchos indicios de ellos. Tenemos al Partido Acción Nacional, que aparentemente pues está diciendo que calladito se ve más bonito. Es interesante notar cómo, si ellos también fueron afectados por las elecciones de la República, ¿por qué no han dicho nada de estos fraudes? ¿Por qué, digamos, todas estas acusaciones que se tenían en contra del Partido Revolucionario Institucional antes de que se contaran los votos? Pues ahí estaban demandando, ahí estaba el coordinador de campaña de Vázquez Mota, la misma Vázquez Mota diciendo de cosas, y después un silencio abismal, un silencio absoluto, reconociendo el triunfo de Felipe Calderón y pues prácticamente diciéndonos, dándonos indicios de cuál va a ser el papel de Calderón y del Partido Acción Nacional. Obviamente sabemos que Calderón está de alguna manera embelesado con el triunfo de Peña Nieto, Quizá por sus planes de impunidad grupal, a cambio pues de ceder el poder, a cambio de ser el engranaje, a cambio de ser pues ahora sí que la bisagra, el aceite que permita que esta maquinaria que ya se echó a andar desde los poderes fácticos, tanto internacionales como nacionales, pues lleguen a permitir que el Partido Revolucionario Institucional pues se asiente ahí en Los Pinos. Por su parte, este partido, el PRI, pues alguien decía que si lo podríamos comparar con esta película de Bastardos sin Gloria, pues parecería ser que así lo estamos viviendo nosotros. El PRI, este partido político, gana la presidencia, o dicen que gana la presidencia, en una elección eminentemente comparada. Ya comentábamos hace rato que entre 1.125 y 2.400 millones de pesos en tarjetas prepagadas que superan por lo menos en 5 veces el tope de gastos de campaña de 336 millones de pesos que fue los que autorizó el IFE a los candidatos a la presidencia de la República. Ello, insistimos, y no habría que perderlo de vista, que la sola compra del voto es rotundamente ilegal. Las preguntas aquí que ahora habría que hacer: ¿cuál va a ser el costo del Bester Gordillo? Sabemos que el Partido Revolucionario Institucional, para llegar a la mayoría y que puedan hacer las reformas que ellos van a querer, que ya por ahí ya nos anunciaron las de seguridad social y la laboral, pues van a necesitar los diputados y digamos todo lo que tiene que ver en el Poder Legislativo y que está asociado al Bester Gordillo. El Bester Gordillo queda muy claro, y eso para eso tuvo Cuadre de ahí, que le va a costar muchísimo a quien hubiese quedado ahí. Y también pues habría que recordar que ahí están los compromisos con los poderes fácticos, por supuesto, en primerísimo término Televisa y TV Azteca. También ahí está el Consejo Coordinador Empresarial y tantos otros grupos que no lo sabemos porque operaron tras bambalinas, pero pues que ya salieron algunos, como por ejemplo el propio Soriana. Antes de que saliera eso de las tarjetas prepagadas, ¿quién hablaba de Soriana en esta situación? Pues nadie. Y ahí está el presidente del PRI diciendo casi a la par de López Obrador, voto por voto, casilla por casilla, para que de alguna forma, digamos, pues estas elecciones queden ratificadas, que la población nos quedemos tranquilos, que sepamos que pues por ahí iba la situación y que ahora sí nadie dude de la legalidad y de la limpieza. El mismo Erubiel Ávila, cuando hace la defensa de las tarjetas Soriana, diciendo que estas tarjetas vienen efectivamente pagándose por parte del gobierno del Estado de México porque forman parte de un proyecto educativo. Imagínense ustedes, tarjetas Sorianas en donde pues la gente puede comprar artículos básicos siendo parte de un proyecto educativo. A lo mejor lo que no nos dijeron es que esto forma parte del manual del fraude electoral, teoría y práctica, y también que muchos de los operadores que pusieron en operación, valga la expresión, este programa fue precisamente el magisterio aquí en el país. ¿Y qué decir de Enrique Peña Nieto? Que pues el pobre hombre en estos días va a recibir pues nada más 150 millones de pesos para que solvente sus gastos, pues desde que pasó la elección hasta el próximo 1 de diciembre. Si ustedes hacen cuentas, va a tener este personaje casi 1 millón de pesos diarios para sus gastos. Esto hay que decirlo, que no ha sido el primer presidente supuestamente electo que recibe estas cantidades. Esto comenzó, digamos, desde la época de Fox, en donde en las negociaciones que hubieron ahí con Gurría y Cedillo, le dieron en ese entonces 20 millones de pesos sin aprobación del Congreso del país, y a Calderón le dieron 100 millones de pesos. Es decir, pasamos en 3 sexenios de dar 20 a 100 millones de pesos. Por cierto, Calderón ya estaba aprobado por el Congreso, y ahora a Peña Nieto le dan 150 millones de pesos. De 20 a 150 millones de pesos del 2000 al 2012, si en 12 años todo lo que aumentó, digamos, pues estas cantidades que le dan estos personajes, pues como que ya quisiéramos que los salarios de nosotros, las prestaciones de nosotros también tuvieran un incremento en esas proporciones. ¿No le gustaría acaso que su ingreso salarial mejorara en esas proporciones? Insistimos, ¿quién no va a mandar al diablo estas instituciones que están hechas justamente en leyes y reglamentos para beneficiar a los que están arriba, nos hacen las cosas legalmente bien hechas, pero éticamente una cochinada. Ya que estamos hablando de cochinadas, pues habría que ver también, antes de que se nos pase, cuál va a ser el papel del PRD aquí en estas próximas, pues en estos próximos 6 años, ¿no? Aquí me parece ser que en el PRD va a haber una lucha eminentemente descarnada. ¿Por qué descarnada? Ahorita los más temerosos me parecería ser, quizá a la par del propio PRI y a la par del propio PAN, deben ser los chuchos, es decir, Jesús Zambrano, Jesús Ortega y todas las corrientes que ellos representan. Recordemos que el mismo Graco Ramírez, que ganó en Morelos, pues es de la corriente de los chuchos. Es interesante señalar, es interesante destacar que la izquierda aquí en el país, pues, por ejemplo, tenemos, o dicen que tiene más fuerza. Por ejemplo, gana el Distrito Federal, aquí sabemos que los ganones, pues, va a ser Ebrard y Mancera. Habría que ver también si en estos próximos 6 años que se vienen, pues, no rompen Ebrard y Mancera. Si mantienen, digamos, hasta ahora el binomio que tuvieron Ebrard y López Obrador, muy probablemente estaremos viendo desde ahora que Ebrard va a empezar su campaña política en aras del 2018. Gana Morelos, ya les decía yo, con Graco Ramírez, ahí está Tabasco con Núñez, y el PRD, fíjense ustedes, pasa de 86 diputados que tuvo en el 2006 a 134, es decir, contando todas las fuerzas que tienen que ver con el PRD, con el PT y con el Movimiento Ciudadano. Aquí habría que recordar que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, la coalición PRI y el Partido Verde Ecologista de México tienen 240, es decir, les faltan 10 diputados para tener mayoría. La izquierda en la Cámara de Senadores tiene 27 escaños y también recupera Acapulco y recupera Nesa, que la habían perdido. ¿Será que realmente la izquierda, insisto, tiene más fuerza? ¿Habrá que ver más fuerza hacia adentro, más fuerza hacia afuera, o va a haber más rebatinga? Porque recordemos, el Nueva Izquierda, que es la corriente de los chuchos, no siempre está a favor, pues, de lo que haga o deje de decir López Obrador. En instancias anteriores vimos en algún periódico nacional diciendo ahí que el apoyo a AMLO era dentro de las instituciones. ¿Y cómo no van a querer estar los chuchos dentro de las instituciones con todos estos diputados y estos senadores y con todas las prerrogativas que ellos van a tener para estos próximos 6 años? Por eso creemos que no necesariamente los triunfos de López Obrador tienen que coincidir, tienen que ver, digamos, con los del PRD en su conjunto. Va a ser muy interesante ahí seguir, pues, todo lo que sucede o lo que suceda al interior de los 3 partidos políticos. Obviamente la lucha que se dé en el PAN entre el Yunque y los calderonistas, la lucha que se dé dentro del PRI, pues ahora sí entre las personas y los gremios y grupos y poderes que quieran manipular a Enrique Peña Nieto, y vamos a ver de qué cuero salen más correas, por ejemplo, ahí también con el papel de Marifalio Beltrones, y también, por supuesto, que vamos a ver aquí en el PRD. ¿Y qué va a suceder con el IFE? Este IFE, el Instituto del Fraude Electoral, que parecería ser que se comporta como un garante de las inversiones en la compra del voto. ¿Qué va a suceder? Parecería ser que aquí en México lo peor que nos va a suceder con todo esto del escándalo de Soriana, con los grupos de inversiones, etcétera, es que vamos a tener, insisto, el peor escenario es que se impongan multas si es que se llega a hacer algo. El IFE, fíjense ustedes, que tendría que ver ahí, digamos, lo que tuvo que ver con la violación, las violaciones al tope de campaña, la FEPADE, es decir, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, que ya con el simple hecho de la compra de votos ya tendría que estar actuando, porque ahí están los delitos electorales. Y qué decir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que supuestamente se va a tardar 3 meses en analizar las pruebas y se va a pronunciar al respecto. ¿Cuánto nos cuestan esas 3 instituciones? Miles y miles de millones de pesos. ¿Y para qué las queremos? ¿Para tenerlas como anécdotas? ¿Para que los tengamos ahí de adornos? ¿O para que nos digan que fueron las elecciones más limpias y transparentes, casi casi pirateándose el título de aquella famosa novela de Carlos Fuentes? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Yo pienso que son un terrible fraude. Porque siempre te tratan de dar un mismo mensaje. Por eso digo, para nosotros todo eso es ridículo. Bueno, mira, la verdad es que ya no son creíbles muchas cosas, ¿verdad? Manipulan muchos asuntos. O sea, siempre es como una gran mentira sobre una mentira tapando una mentira. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, es lo mismo que los políticos. Amarillistas, engañan a la gente nada más. Que lo que no pasa en la televisión no existe. Lo que es el internet muestra a veces mucho lo que es la verdad. Que estemos ahí siendo protagonistas, ya no espectadores, ¿no? Creo que eso sería para mí el sueño ideal con los medios. Ajá. Rompevientos. ¿Rompe qué? No sé, es como un elemento que está contracorriente. Como rompiendo barreras de algo que te impiden. Sí, como algo diferente. Sí, como algo que va en contra de lo común. Romper como barreras o pasares. Cambia la dirección de lo que hemos venido, lo que hemos estado viendo últimamente. Lo que hemos estado viendo siempre, tal vez. Es un cambio. Como romper una barrera, un mito. ¿Qué pasa si rompe todo, no? O es lo que yo me imagino. ¿O qué es? Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Pues ya para terminar, digamos, con este segmento de las elecciones por esta semana, sí me gustaría comentar con ustedes dos aspectos muy interesantes, ¿no? La primera es la reacción internacional. ¿Por qué? Porque varios países, pues incluyendo el Vaticano, por supuesto, incluyendo Estados Unidos, incluyendo a España, el mismo sábado el propio Hugo Chávez también reconoce la victoria de Enrique Peña Nieto, y tantos otros países que se adelantan cuando supuestamente todavía estamos en el proceso de impugnaciones, en el proceso que además se tiene que calificar las elecciones, y ya varios países pues ahí están dando ya los espaldarazos. Creo, y por eso comentábamos al inicio del programa, que muchas de las cosas que vimos en México no necesariamente se generan aquí. Es probable que muchas corporaciones internacionales, muchas empresas que son las que mueven el dinero, pues ahora sí que con las transnacionales, han presionado a sus respectivos gobiernos de asegurarse de que las cosas se tranquilicen aquí en México. ¿No les parece a ustedes que un efecto sintomático que pudiéramos tener aquí en el país es que así como nos estuvieron manipulando con las encuestas, haciéndonos a la idea golpe tras golpe, como las olas, digamos, que iban y venían, para decirnos que había por ahí pues 15, 20 puntos de ventaja, para que al final de cuentas, bueno, pues ahora sí que, como vimos en algunos de los cartones que pasamos en el bloque anterior, pues Mitofsky realmente se haya convertido en el IDEM, ¿no? Es decir, en su nombre, que es un mito, y que digamos que lo único que no fallaron las encuestadoras fue precisamente en los márgenes de ganancia que tuvieron. Y por supuesto, pues por ejemplo ahorita la que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Cuál es la percepción que nos queda a nosotros de la nototota que ganaron estas encuestadoras y que desafortunadamente en 6 años se nos habrá olvidado de cuánto fallaron estas encuestadoras, o a lo mejor no que necesariamente hayan fallado, sino que a lo mejor para eso estuvieron ahí, para recibir grandes cantidades de dinero. Aquí vemos, por ejemplo, pues estos dos empresarios, dos encuestadoras que pues ahí se están viendo las ganancias que tuvieron, los márgenes que tuvieron de ganancias, y que pues fueron a costa de manipularnos a nosotras y a nosotros. Ahí están entonces los países, pues ya reafirmándonos que ya no nos queda nada, que ya tendríamos que hacernos a la idea de que vamos a tener un gobierno de telenovela, un gobierno de televisión para los 6 años. Afortunadamente quedan resquicios. Lo único que no habría que tener tiempo es para la desesperanza. Ahí están las organizaciones y las movilizaciones sociales. El mismo sábado tuvimos una movilización en por lo menos 24 ciudades de la República, pues muy numerosas, por cierto. También está el Movimiento 132, que no necesariamente fue uno de los convocantes de esta marcha. Habría que ver cuál va a ser la postura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya sabemos que no se mueven necesariamente por tiempos políticos ni por tiempos electorales, sino que básicamente van construyendo. Y ahí es donde tendríamos que entrarle nosotros, no a una politización de cada 6 años, sino una democracia diaria, una democracia cotidiana. A mí me parecen muy bien algunas de las consignas que se estuvieron diciendo en la marcha del sábado pasado. La que más retumbó fue la de fraude, fraude, fraude. Peña no ganó, Televisa la ayudó. Queremos escuelas, no telenovelas, eso sería maravilloso. Y pues, por ejemplo, parece ser que en la propia boda de Eugenio Derbez, se llama, no Ernesto Derbez, ya lo estaba yo confundiendo con su tío, el que fue secretario de Economía, me parece que en alguno de estos sexenios neoliberales, sino básicamente se acercaron ahí en el mismo centro del país, muy cerca del Zócalo, en donde algunas de las consignas decían, esos son los que chingan a la nación, que no te eduque la familia peluche. Y una muy acertada que parece que dijeron por ahí, que cada vez que vinculan ese movimiento con López Obrador, diciendo, esto no es por López Obrador, sino es por el bien de la nación. México no está de luto, México está encabronado. Y otra más que decía, este movimiento no es de izquierda ni de derecha, sino es de sentido común. Y la que ya sabemos que nunca debe faltar, la patria no se vende, se ama y se defiende. Y la otra que me parece muy interesante es, delincuente yo, pues si yo no fui el que compró los votos, entonces un no rotundo a la imposición. Ahí, por ejemplo, algunos editorialistas han estado tratando ya de catalogar como violentos al movimiento 132, a los diversos movimientos sociales, y pues obviamente también este movimiento llamando la atención también a los camarógrafos, a los reporteros, a los periodistas, diciendo que por supuesto la noticia de México no es la boda de Derbez, no es si estamos o no en el Mundial, no es si estamos o no en las Olimpiadas, no es que falten 19 días que nos están contando ahí, ni muchísimo menos, ni lo que pase con Fox o deje de pasar con Fox. La noticia es la cotidianidad, y la noticia es el modelo que nos imponen a diestra y siniestra. Vamos a ver este pequeño video ya para cambiar de tema. La semana pasada nos quedamos con ganas de comentar esta cuestión que tiene que ver con la venta de la cervecería Modelo, y vamos a seguir con ello en el siguiente bloque. Vamos a hacer este video que dura muy poquito y a ver qué les parece. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Acércate mi prieta, yo te quiero escuchar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Cuidado con esa curva, que te puedes derrapar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. México y el mundo, la cerveza es Corona, todo con medida. Continuamos aquí en su programa de Mirada Crítica. Ingenioso este comercial de la modelo, como tantos otros de la modelo. ¿Quién no recuerda este de los elefantes o de los soldados rusos, del ejército ruso, ahí bailando una melodía mexicana? O el de este guardia forestal canadiense, también pues poniéndose a bailar. Pues ya la cervecería modelo ya terminó de ser, más bien dicho, empieza a ser completamente transnacional, y ya tenemos pues que las principales marcas cerveceras mexicanas ya no son mexicanas, una es belga y otra es holandesa. Es decir, tenemos, al igual que en la televisión, un duopolio cervecero transnacional, y que insistimos, como lo decíamos hace rato, que ya ni la cerveza que producimos aquí en el país es mexicana. Aquí la gran pregunta es, ¿será esta operación de compraventa uno de los últimos favores de Calderón? Es interesante decir, ojalá y no se nos pierda de vista, esta operación de comprar y de vender costó 20,000 millones de dólares. 20,000 millones de dólares. ¿Y saben ustedes cuánto se pagó de impuestos? $1, $2, bueno, ni medio centavo de dólar se pagó por esta operación. Lo peor del caso, además, digamos, de esta fuga de impuestos que tiene que ver con esta transacción comercial, es que las ganancias de lo que se consuma de cerveza aquí en México ya no se quedan aquí en el país. Ahora terminan de irse a Bélgica y a Holanda. Hace 2 semanas se concretó la venta del Grupo Modelo al consorcio belga Anheuser-Busch InBev, espero estarlo pronunciando bien, y habría que recordar que ya por ahí del año 2010 ya se había vendido en, pues, parte de lo que es el emporio de FEMSA en Monterrey. Vamos a decirle aquí a nuestros técnicos que parece que hubo por ahí una fallita, pero ya estamos en línea, pues que por ahí en el 2010 la parte que tiene que ver con FEMSA, el ramo cervecero más, digamos, que tiene que ver con la cervecería, se había vendido pues a Heineken. Recordemos que Heineken es una marca holandesa, por lo cual estamos diciendo que ya la cerveza mexicana deja de ser tal, y ahora pues ya es una cerveza transnacional. ¿Será que nos da más orgullo tener cervezas de corte internacional? ¿Nos sentimos a gusto, por ejemplo, que los bancos sean transnacionales? Que nuestros principales bancos, Banamex, que ya pues el nombre hasta se lo deberían de cambiar porque ya pertenece a Citigroup, el Bancomer, el Banco Serfín, todos estos ya dejaron de ser mexicanos. Hubo por ahí hace una semana y media, en la columna esta de la jornada de Enrique Galván Ochoa, en donde señalaba sarcásticamente, un poco en tono de broma, que pues ya ahora sí que nosotras y nosotros como mexicanos, los domingos que aquellos que suelen ver el fútbol, pues van a poder disfrutar de botanas y de refrescos gringos. ¿Quién no recuerda cuando se quiso hacer aquel boicot a los refrescos estadounidenses? Pues prácticamente a la gente que le gusta consumir refrescos, pues se hubiera quedado prácticamente sin nada, ¿no? Y ahí están las botanas, las Sabritas, la Barcel, etcétera, que no son de capital mexicano, playeras de marca alemana o de marca china o de marca estadounidense. Ya tenemos la cerveza holandesa o belga, los quesos españoles o los quesos franceses, y los vinos, pues los vinos, digamos, más baratos, de mejor manufactura, pues ahí están los italianos, los españoles, los franceses, los argentinos, los chilenos, y muy pocas personas pues que consumen los vinos mexicanos, y que de los buenos vinos mexicanos pues son, parecería ser que de los más caros pues en las tiendas comerciales, en los que lleguen a comprar por ahí algún vino que le guste, el vino tinto o el vino blanco. Y estos domingos pues, además de todas estas cuestiones ya pues transnacionales, internacionales, pues qué tal viéndolo a la luz de una buena televisión marca Sony o marca Samsung o marca Pioneer o de cualquier otra disquemarca mexicana. Lo grave de esto, digamos, además de ironizar con esta situación, es que seguimos en el camino de convertirnos en simples importadores y seguimos desmantelando la industria y el campo del país. Cada vez se produce menos en el país. Si acaso nos va bien, tenemos ahí las maquiladoras, tenemos ahí las ensambladoras, por ejemplo, en el caso de los automóviles. Y cada vez los empresarios mexicanos, en vez de estarse fortaleciendo con plantas productivas, pues con mejor tecnología, con mejor equipamiento, se están simple y llanamente convirtiendo en simples importadores de todo tipo de mercancías que hace mucho no se producían aquí en el país. Ahora, nuestra clase empresarial viene siendo una especie de intermediarios comisionistas para que los capitales foráneos hagan jugosos negocios en México y que se conviertan en vendedores de la infraestructura productiva que pues ya no está aquí en México, sino simple y sencillamente pues ya estamos en el extranjero. ¿Qué ha sucedido con el agro mexicano? ¿Cuánto de nuestro maíz? ¿Cuánto de nuestro arroz? Cuánto de la soya que se produce aquí en México, que estamos, por cierto, en litigios internacionales que tienen que ver con esto de los transgénicos, cuántas de las verduras, cuánto de lo que usted compra cuando va a la Comer o va a Soriana a cambiar, digamos, pues el plástico ahí que nos dan de tarjetas prepagadas, cuántas cosas son mexicanas, cuántas cosas es lo que tenemos aquí. ¿Se ha fijado usted cuando va a alguna de estas cadenas comerciales la cantidad de productos importados que se venden ahí? ¿Y cuántos son producidos en México? Por ejemplo, ¿se ha fijado usted cuando, por ejemplo, se mete a los refrigeradores de cárnicos, de embutidos, de verduras, de legumbres? ¿Cuántas vienen de México y cuántas vienen de Estados Unidos? ¿Qué tal las lechugas? ¿Qué tal las zanahorias, por ejemplo, esas baby carrots que les llaman, o las fresas y tantas otras frutas? ¿Cuántos productos locales se venden aquí? Por ejemplo, parecería mentira que ciertas cuestiones que se producen en México vayan hacia Estados Unidos y luego nos las regresen pues ya comercializado. Por ejemplo, pues el mismo petróleo, a veces el mismo café, por ejemplo. ¿Quién de nosotros no ha consumido Nescafé, Decaf, etcétera? Pues ya está la cervecería modelo, ya está este tipo de empresas, ya están por ahí. Insisto, un triple crimen para México. Triple por la evasión de impuestos, otro crimen porque ya las ganancias pues ya se van, y también pues porque cada vez nos acondicionamos, nos mentalizamos a consumir cosas importadas. Insisto, mal en este sentido. Ojalá que reflexionemos en este sentido. Vamos a ver el siguiente video y continuamos aquí con ustedes en su programa Mirada Crítica. Bien, pues en este último bloque de su programa Mirada Crítica de hoy, lunes 9 de julio de 2012, quiero compartir con ustedes pues el suceso de Paraguay. La conspiración contra el presidente paraguayo Fernando Lugo comenzó el mismo día en que triunfó en las elecciones presidenciales, pues solo pudo asumir su cargo gracias a la movilización popular. Fernando Franco, bueno, ya ni sé cómo se diga porque hasta las propias iniciales de este vicepresidente paraguayo las tiene. ¿Quién no nos recuerda a Francisco Franco de allá en la época de España, en la época de la República? Pues prácticamente con los mismos visos, ahora nada más que más modernizado. También podríamos llamarlo el Micheletti en Honduras, que pues fue apoyado por el Parlamento de su país. Destituyeron en su momento en Honduras a Manuel Zelaya hace 3 años, también en el mes de junio, y ahora está aquí Federico, Francisco, o llámenlo como ustedes quieran, pero ahí está su nombre de pila, que es Federico Franco, casi Francisco Franco. Lugo fue un presidente débil, no tenía partido propio, no tenía una bancada parlamentaria, digamos, relativamente importante que lo respaldase. Sí tenía una base de apoyo bastante en el campesinado, pero pues ya sabemos que eso no es necesariamente suficiente, sobre todo si esta base de apoyo pues se encontraba dispersa y desorganizada, y así tuvo que enfrentar a la oposición de la jerarquía, no solo de la iglesia, digamos, que lo formó como doctor en teología, sino que siempre Lugo dependió siempre de su frágil alianza con el partido del vicepresidente Federico Franco, el Partido Liberal Radical, el cual ya sabemos es sumamente conservador y representa a un sector de los terratenientes. Lugo pensaba que haciendo concesiones, que digamos haciendo medidas poco menos radicales, podía ir avanzando. Ya vimos que no, ya vimos que eso no necesariamente funciona, y ya lo hemos visto aquí en México, ¿no? Estas famosas coaliciones, por ejemplo el caso de Oaxaca, el caso de Puebla, el caso de San Luis, y tantos estados de la República que, pues cuando llegan este tipo de coaliciones, llegan eminentemente amarrados de brazos. Vaya, en el caso de Oaxaca fue patético ver que a la propia candidata del Bester Gordillo le ofrecieron la Secretaría General de Gobierno en aras de supuestamente llevar la fiesta en paz, y en este aras de supuestamente llevar la fiesta en paz, pues ahí quedan atorados y muchas veces lo que se tiene que hacer no avanza. Por eso a Lugo se le ha catalogado como un presidente débil, y más debilidad si asumimos que los partidarios de Stroessner, apoyados por Estados Unidos, siguen ahí. Y no solamente siguen ahí, sino que siguen operando ahí. Cuando Lugo se dio cuenta, como diríamos en este cuento de Monterroso, de que el dinosaurio seguía ahí, fue muy tarde. Lugo intentó crear un partido, el Frente Guazú, que significa el Frente Grande en guaraní, que apenas, eso sí hay que decirlo, está dando sus primeros pasos, y vamos a ver si en estos primeros pasos pues no se queda ahí. Hay que decir que a Lugo le faltaba un poco más de 1 año para el fin de su mandato y 10 meses para las elecciones, en las que además Lugo no podía ser reelegido. Lo grave de esta situación es que, hay que insistirlo, los poderes fácticos, la derecha paraguaya, no quiso dejarle espacio alguno para que el centroizquierdista se organizase y tratase de mantenerse allí en el gobierno. Con Horacio Cardés, terrateniente del Partido Colorado, que es el que gobernó a Paraguay durante mucho tiempo y que además ha estado ligado al narcotráfico. Vamos a ver ahí qué dice Estados Unidos, si prefiere el mal menor, como ellos lo llaman. Pues ahí organizaron lo que todo mundo ya conocemos, esta parodia de un juicio político que se basó en acusaciones sin pruebas de que Lugo estimulaba las ocupaciones de tierras por los campesinos, o que pues combatía blandamente a la pequeña guerrilla campesina que existía justamente donde Lugo pues tenía su parroquia allá en Paraguay. El Partido Colorado, hay que decirlo, gobernó Paraguay entre 1947 y el año 2008, y por supuesto Lugo pudo hacer prácticamente nada. Bloqueos legislativos sistemáticos a sus reformas propuestas, amagos recurrentes de juicio político, y ahí está el Partido Liberal Radical Auténtico, que en un principio formó parte de la alianza que impulsó a Lugo a la presidencia de la República, terminó por darle espalda a Lugo y participó en esta conjura. el pretexto, la matanza de Curuguatí, donde pues ahí ya sabemos, recordamos que ahí murieron 17 personas muertas, 6 policías, 8 y 11 campesinos y 80 heridos que dejaron decenas de presos que estuvieron ahí. Vamos a dejar aparte este bloque, digamos, que tiene que ver con todos los procesos internos de Paraguay y centrarnos en lo que pasa afuera. Hay algunos gobiernos que ya reconocieron al gobierno de Paraguay, pero ahorita la principal lucha que se está dando ahí es entre el famoso BRIC y el Mercosur y lo que tiene que ver con los intereses estadounidenses. ¿Por qué viene con esto? Pues porque Paraguay representa un territorio estratégicamente muy bien ubicado. Ya recordemos que ahí Estados Unidos quería poner bases militares y, por supuesto, contrarrestar el efecto de la UNASUR. Hay que recordar que el Congreso paraguayo no había permitido hasta la fecha que Venezuela formara parte de la UNASUR. Digamos, una de las ganancias de que ahora que congelaron a Paraguay en el UNASUR es que ya pudo entrar Venezuela, digamos, en este pacto comercial. Aquí, una de las voces cantantes tiene que ver precisamente con Brasil. Brasil no ha querido tomar medidas económicas, supuestamente, o eso es lo que dice la diplomacia brasileña, para no afectar a la población paraguaya, pero sí que lo ha congelado en otros aspectos. Y ahora, lo que sucede en Paraguay tiene más que ver con lo que esté fuera, con lo que puedan decidir los propios paraguayos. Y este fenómeno paraguayo, con todas las proporciones debidas, véanlo también en lo que sucede aquí en la política mexicana. Desgraciadamente no depende de la voluntad de nosotros como población, sino depende de los intereses transnacionales, de los intereses que sostienen ahí a tipos como Felipe Calderón, como Vicente Fox, o ahora en este momento Enrique Peña Nieto, o que no dejan lugar a que lleguen otros pues que les puedan representar peligro a sus intereses. Ojalá reflexionemos en estos aspectos, que tengan un muy buen inicio de semana, que les vaya muy bien, no nos dejen de ver aquí en esta televisión por internet, rompeviento.tv, y sigan con nosotros pues en lo que resta de la programación del día de hoy, y por supuesto todos los días, que ojalá algo que les aportemos con eso, nos sentimos más que satisfechas y satisfechos. Hasta la próxima.